Antártico es la zona del planeta donde más rápido se están notando los cambios derivados del cambio global y donde se están percibiendo incluso por la gente que lleva aquí varios años, ven cómo se retroceden los glaciares y la temperatura pues se está aumentando. Nosotros hemos venido aquí para ver si ese aumento de temperatura unido al aumento en el nivel de CO2 disuelto en el agua puede afectar a las algas que están aclimatadas, adaptadas a vivir en este ambiente y si hay algunas especies endémicas que puedan estar en retroceso y algunas oportunistas que puedan ver aumentadas sus posibilidades. Este fiordo lleva más de 3 años que no se congela en invierno. Eso se debe sobre todo a una mayor influencia de la corriente del Golfo, que está ligada por tanto a la corriente global y que hace que este agua no se nos congele en invierno. Con lo cual realmente este sistema es una alerta temprana a los cambios que se puedan dar. Bueno, este es el avión que nos lleva a Ny-Ålesund. Como veis, es pequeño y de hélices. Aquí están cargando la parte de atrás. Los últimos asientos se quitan y se ponen en función de si hay más carga. ¿Veis ahí atrás las bolsas? O menos carga. Nosotros llevamos dos maletas particulares y dos de equipamiento científico. Y ahí está instalando asientos, supongo porque somos más personas que equipaje en esta ocasión. Este es el interior del avión que lleva a Ny-Ålesund. Como veis, solo dos filas de asientos, una a cada lado. Y estos asientos, si vemos la parte de atrás, son sustituidos por carga en la cola, donde va el material científico. Y esperemos que todo vaya bien, porque esto es realmente muy pequeño. En poco más de 20 minutos llegamos a nuestro destino, Ny-Ålesund, rozando los 79 grados norte a tan solo 1.200 kilómetros del polo norte geográfico, es el asentamiento permanente más al norte del planeta. Fue hasta los años 60 un pueblo minero con minas de carbón. Hoy día, sin embargo, es una plataforma de investigación para las ciencias de la naturaleza con una infraestructura bien desarrollada. El gobierno noruego, a través de la empresa Kings Bay, provee servicios de alojamiento, comedor y limpieza, así como todo el mantenimiento, electricidad, fontanería, carpintería y transporte. Cada año, científicos de más de 20 países desarrollan proyectos de investigación en este lugar. Aquí tienen base científica Noruega, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Japón, Corea del Sur, China y la India. Estos países alquilan distintos edificios al gobierno noruego para realizar sus actividades. Encontramos estructuras como
el radar de posición geoestacionaria y los leones de la base china. El transporte de un sitio a otro dentro del poblado se hace en bicicleta. Eso sí, si sales del poblado, hay que llevar rifle por si los osos polares. La basura se recicla en 28 categorías distintas, es lo que hace único a este poblado, puesto que la inversión que se hace en cuidado ambiental es muy fuerte. Este es nuestro laboratorio. Queremos enseñaros el laboratorio donde vamos a pasar unas cuantas horas midiendo sobre todo actividades enzimáticas. Hemos traído mucho material de Málaga y lo tenemos aquí más o menos organizado para ir utilizándolo. Tenemos aquí los reactivos químicos que hemos traído de Málaga, ya más o menos pesados en función de las cantidades que íbamos a necesitar, de los métodos que usamos. Aquí tenemos placa de Petri, guantes, papel de aluminio, tubos de ensayo, tubos Falcon, punta de pipeta, varios tamaños, gradillas para tubos y ependors de distintos colores, porque después tenemos que dividir las muestras. Hemos traído rotuladores, pinzas, tijeras, lo normal, básico de un laboratorio. También tenemos pipetas automáticas de distintos volúmenes. Tenemos bastantes porque vamos a ser tres personas aquí analizando y todos vamos a estar pipeteando. Tenemos una ultraturra, que para entendernos es como una mini pimer pequeñita para machacar las muestras de alga. Hemos traído morteros y mazas. Hay una centrífuga chiquitita, aunque ya aquí los alemanes tienen dos centrífugas bastante más de tamaño más razonable. Agitatubos, bolsa. Y en esta parte un poco hemos puesto la parte electrónica, desde los ordenadores portátiles pequeñitos hasta fluorímetros portátiles o ya el PAM que mide la fluorescencia de la clorofila y por tanto nos da bastante información sobre la actividad fotosintética de las plantas. Tenemos congelador de menos 20 donde guardaremos muestras. Y estos halcones que hemos traído con cilindros que en principio estaban abiertos por los dos lados, le hemos puesto una tapa con cloroformo, quedan cerrados por abajo y dentro de estos cilindros llenaremos hasta esta señal con agua de mar y pondremos algas dentro para cultivarlas. Como veis, tenemos bastantes cilindros. Entre los dos halcones, un poco más de 100 cilindros hemos traído para los distintos cultivos. Y si me seguís por aquí, otra pequeña salita que podemos disponer de ella, que es un espacio que nos ceden los alemanes para que hagamos nuestro estudio. Tenemos balanzas de precisión, campana extractora, nevera, y hay agua de calidad Miri-Q también. Y un poco, bueno, pues aquí intentaremos sacar buena parte de nuestros resultados, aunque los cultivos los vamos a hacer presumiblemente a la intemperie. Veremos a ver cómo se porta el tiempo y esperemos que todo salga bien entre con los cultivos al aire libre y lo que lleguemos a analizar aquí, también en otro laboratorio que ocuparemos un espacio en otro laboratorio que les enseñaremos. Pues espero que la cosa vaya suficientemente bien. Aquí pasaremos bastantes horas.